Fomento construirá 20.000 viviendas públicas para frenar el boom de los alquileres. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado hoy un plan para promover 20.000 viviendas en un plazo 4 a 6 años destinadas de forma indefinida al alquiler o a la cesión en uso con rentas y precio limitados. Estas viviendas se levantarán en aquellas localizaciones que cuenten con una demanda acreditada y en las que el precio del alquiler se ha incrementado considerablemente, ha señalado en su primera comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados tras asumir la cartera. Para ello, Fomento estudiará, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cuáles son los suelos más adecuados para albergar este parque de viviendas que forma parte de las medidas a medio y largo plazo en las que trabaja el Ministerio. Los expertos valoran positivamente la medida, si bien todos coinciden en señalar que posiblemente las viviendas estén disponibles cuando ya no exista un problema en el mercado del alquiler, de tal manera que se han manifestado más favorables a medidas con un efecto a más corto plazo. Se trata de una de las principales medidas del paquete de iniciativas anunciadas por Ábalos en materia de vivienda con el fin último de reorientar la política en este ámbito por considerar que presenta un reto de la máxima importancia. Así, según desveló, el primer paso de esta nueva política de vivienda ha sido la constitución de un grupo de trabajo interministerial para analizar medidas urgentes, y también de medio y largo plazo, en la materia, cuya formación se aprobó este mismo jueves en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Vivienda pasa a Secretaría General en paralelo, y por lo que a Fomento respecta, Ábalos anunció el ascenso del área de vivienda en el seno del Ministerio, de forma que pasará a canalizarse en una Secretaría General, frente a la Dirección General a través de la que hasta ahora se gestionaba. Por otra parte, Fomento quiere reforzar el papel de la entidad estatal de suelos EPES en política de vivienda. Para lograr este reequilibrio social, Ábalos ha explicado que se fortalecerá el papel activo de sociedad en el ámbito de la vivienda social y se la involucrará en la promoción de estas 20.000 viviendas. Además, se trabajará para mejorar la financiación a través del Instituto de Crédito Oficial, ICO, con fórmulas de colaboración y se fortalecerá la colaboración en esta materia. Asimismo, el ministro avanzó su intención de replantear el Plan Vivienda 2018 a 2021 que dejó aprobado el anterior equipo del ministerio para, entre otros objetivos, mejorar las condiciones para que los jóvenes accedan a las ayudas al alquiler y diseñar nuevas líneas de ayudas. De igual forma, abogó por alcanzar un gran acuerdo con Sareb para que el denominado «banco malo» contribuya a aportar viviendas para alquiler. Por último, avanzó cambios fiscales tendentes a incentivar el mercado de alquiler de viviendas y una reforma en la legislación correspondiente para equilibrar los derechos de arrendatario y arrendador modificando los plazos máximos de alquiler y estableciendo límites razonables a las exigencias adicionales que se piden a la fianza en los contratos.